tomó la decisión? Porque evidentemente si llegaba una oferta de la Liga primero, pues obviamente que uno pensaría que se hubiera ido para la Liga, Luis Paradela. Sí, mira, yo llegó primero la oferta de la Liga. De hecho, mi agente ya me había hablado y me había dicho, mira, hay esto. En ese entonces no había nada de Saprisa. Uh-huh. Solo si sabíamos que había el interés de Saprisa desde el torneo anterior, pero no se había podido llegar a ningún acuerdo ni nada. Y entonces yo me voy como un día antes de yo ya irme de vacaciones. Kian me, uh-huh, me escribe y me dice, mira Luis, hay esto y esto y esto, Ángel te va a llamar. Y yo, ¿cómo así? No, sí, ya, nosotros estamos hablando y ya. ¿Kian es su representante? Kian es, no, el gerente de Santos. Gerente del Santos. Kian Yep. Ajá. Sí, sí, Yep. Y entonces Ángel me llama y yo estaba en el aeropuerto. Y entonces yo le digo a Ángel que... Mi amigo. Que después... El amigo de Miguel. El mejor amigo de Miguel. Mi amigo. Que... Saludo. Que iba en la, que estaba en el aeropuerto. Que me iba de vacaciones. Que me llamara... Que yo lo iba a llamar cuando llegara. Y conversábamos. Yo no había hablado todavía con yo no había tenido conversaciones con la Lía ni nada. Uh-huh. Sí. Se había ya manejado la oferta, opción, sí. Pero yo no había tenido nunca, ellos conmigo nunca habían tenido una conversación. Claro. Y entonces, después de que yo hablo con Saprisa, ellos llegan a un acuerdo también con Santos y después yo hablo también con la Liga. ¿Usted estaba claro que usted quería jugar en Saprisa? Sí. ¿Por qué? Obviamente por lo que representa la institución aquí en Costa Rica. Sí. No había dudas, por ejemplo, entre una oferta de los dos equipos más mediáticos de nuestro país. Él lo acaba de decir, desde que llegó a Costa Rica, él pensó en... El sueño de él era jugar a Saprisa, algo que él consiguió. Por ejemplo, ¿qué te pudiera hacer cambiar esa opinión? Te dieran 30.000, 40.000 dólares más, un ejemplo, una cosa así. Uh-huh. Que fuera algo que obviamente no tuviera que decir. Sí, pensar en el futuro. Exacto. De tu familia. Pero... No. De ahí, tú más se pone la roja y negra ahí, ¿ah? Todavía por delante. ¿Por qué me meten en el medio? A mí me meten en el medio. Yo pero, tengo que ver, no, digo yo, por 40 mil dólares. Pero no, obviamente cualquiera. Uno, yo sabía lo que quería. Lo hablé con mi familia. Claro. Y con mi agente. Y yo creo que ese compromiso, Charlie y Tuma, se lo ha reconocido la afición de Saprisa, ¿verdad? Pero hoy queda claro de cómo Luis Paradela claramente prefería Saprisa, más allá de la oferta de la Liga. Porque se dijo lo contrario. Porque no, queda claro que él quería jugar en Saprisa. Se dijo que Paradela quería jugar en la Liga en algún momento. Wow. Pero hoy lo está aclarando, ¿verdad? Hoy lo está aclarando. De cuál quería Saprisa. Comentario hago mucho siempre. No, toma todo feliz. Sí, claro, feliz. El carrito. Saprisa va a tener carro ahorita también. Sí. Bueno, sí. Eso va a ser.